¿Cómo están, amigos adultos mayores? Les tenemos un aviso importante, un recordatorio que no deben dejar pasar. Si quieren cobrar la pensión de adultos mayores, tendrán que registrarse antes del 3 de julio del 2022, ya que, recordemos, desde el día 20 de junio iniciaron las incorporaciones a este programa del Gobierno de México, donde van a cobrar de manera bimestral 3,850 pesos. Los horarios de atención son de lunes a domingo de 10 a 4 p.m. y para poder ubicar tu módulo tendrías que acceder a esta página que se llama ubicamódulobienestar.gob.mx. Te dejo el enlace en la descripción para que tú accedas directamente. ¿Cuáles son los requisitos que debes de llevar? Muy fácil, identificación oficial, la CURP, el acta de nacimiento y comprobante de domicilio, así como un teléfono de contacto. Si quieres que un auxiliar, es decir, otra persona, cobre por ti, tendría que llevar esos mismos documentos. ¿Cómo vas a ubicar tu módulo? Muy sencillo, entras a la página que te acabo de mencionar y una vez dentro vas a elegir tu entidad, es decir, tu estado. En el renglón de abajo vas a elegir tu municipio y listo. Vas a dar clic en donde dice no soy un robot para que se marque la palomita, después en buscar y de inmediato te va a desglosar los módulos con la dirección exacta, la referencia y el mapa para que tú puedas ubicar de manera correcta la dirección en la cual podrás registrarte. Recuerda, lleva todos tus requisitos y podrás acudir si ya cumpliste los 65 años y más entre mayo y junio o eres rezagado, es decir, si ya tienes más de 65 y por algún motivo no te has registrado, puedes asistir sin ningún problema para solicitar tu registro a la pensión. Recuerda que te vas a registrar de acuerdo a tu primer apellido. Según este calendario, los días lunes les corresponde a las personas de apellido o de primer apellido que inicia con A, con B y C, y así sucesivamente. Tenemos las demás letras del abecedario, ubica el día que te corresponde. Si ya pasó, no te preocupes, puedes acudir sábado o domingo. Según este calendario, te estarían recibiendo a todas las letras. Entonces, amigos, ya sabes cómo ubicar tu módulo, los requisitos y todo lo necesario para no tener problemas en tu registro a la pensión y de esta manera puedas cobrar 3,850 pesos. En cuanto tengamos noticias de la entrega de tarjetas, les vamos a notificar oportunamente las fechas, el día, para que ustedes acudan a la recepción de su tarjeta del Banco del Bienestar y de esta manera puedan cobrar satisfactoriamente en próximos meses. Por ahora sería todo, espero la información les sea útil. Si fue así, por favor regálanos un like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos el nuevo video de la entrega de las tarjetas. No olvides dejar tus dudas o comentarios, regálanos un like, es totalmente gratuito y comparte este video con tus amigos y conocidos para que estén mejor informados. Recuerda que vamos a subir información sobre fechas de pago, fechas de registro y fechas de entrega de tarjetas, así como de todas las noticias relacionadas con los programas de bienestar, adultos mayores, discapacidad del Gobierno de México. Nos vemos en la próxima. Adiós.